El día de hoy, de este foro, retos de las medidas cautelares en el sistema de justicia penal acusatorio, me voy a permitir presentar a nuestros panelistas. Esta tarde nos acompaña la licenciada Sandra Román Colín, directora de UMECA en el estado de Morelos, para quien pido un fuerte aplauso. El doctor Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz, consultor independiente. El maestro Javier Carrasco Solís, director del Instituto de Justicia Procesal Penal. El licenciado Carlos Alzati Velázquez, supervisor de UMECA en el estado de Michoacán. Y modera esta mesa el maestro Rafael Hugo Álvarez Herrera, director ejecutivo de profesionalización de este instituto, a quien cedo el uso de la voz. Adelante, maestro. Buenas tardes a todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta segunda mesa como parte de los trabajos del foro que hoy nos mantienen reunidos en este instituto. Esta mesa se titula Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, área clave en el nuevo sistema de justicia penal. La dinámica de esta segunda ronda va a consistir en una participación de hasta por 7 minutos de cada ponente y en un segundo término otra ronda también de hasta por 7 minutos. Si los tiempos no lo permiten, cerraremos con una etapa o una sesión de preguntas y respuestas. Para iniciar con esta mesa, vamos a plantear una pregunta clave que nos va a detonar los trabajos de este momento. ¿Cuál es el estándar de mérito para solicitar una medida cautelar? En este sentido, me voy a permitir ceder el uso de la voz al doctor Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz, quien es un experto en sistema acusatorio pese a su juventud. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en el instituto. Le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, doctor. Buena tarde a todas y todos. De inicio, quiero agradecer la cordial invitación de las instituciones convocantes, Humanismo y Legalidad, y específicamente nuestro anfitrión, el Instituto de Formación Profesional, quien amablemente nos tiene aquí reunidos con el propósito de analizar temas relevantes del sistema penal acusatorio. ¿No se escucha? Temas relevantes del sistema penal acusatorio. Bueno, pues cuando me invitaron, específicamente una muy querida amiga mía, Tania Luna, para participar en este foro, y cuando me dijo el tema, la verdad es que me resultó muy atractivo, que es el tema de las medidas cautelares. La pregunta que se plantea, ¿cuál es el estándar de mérito para solicitar medidas cautelares? Pues es una pregunta que, para poder ser respondida, se requiere de investigación y de argumentación. El estándar de mérito implica generar investigación empírica, es decir, compilar información necesaria para dar cuenta ante un tribunal de situaciones de hecho, investigación empírica, un poquito más, vamos a ver, investigación empírica, y una vez que se cuenta con la investigación empírica para justificar situaciones de hecho configurativas de riesgos cautelares, pues estar en aptitud de construir argumentos ante un tribunal para poder justificar cualquiera de los riesgos previstos enunciativamente en la ley procesal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que contempla básicamente 3 grandes preceptos para tal propósito, que son los numerales 168, 169 y 170, en que se establece en el primero de ellos que se puede solicitar medidas cautelares cuando exista riesgo de sustracción de la acción de la justicia del imputado, también llamado riesgo de fuga. El segundo de ellos es que exista riesgo para la obstaculización de la investigación o el proceso mismo, riesgo procesal, también se le denomina de obstaculización procesal. El tercero de ellos, que de hecho es criticable desde el derecho internacional de los derechos humanos, pero previsto en el derecho mexicano, en el derecho doméstico, que es el riesgo de reiteración de conductas, el riesgo de que la persona pueda atentar, el imputado pueda atentar contra la víctima, ofendido, sus familiares o la comunidad misma, ¿no? En este sentido. Digamos que estos son los 3 grandes supuestos de riesgo a cautelar. Cautela es cuidado,
De hecho, se utiliza hasta como sinonimia cuando a alguien se le dice sé cauteloso, sé cuidadoso, cuídate, ¿no? Son instrumentos, no son un fin en sí mismo, son medios que tienen propósitos determinados de carácter accesorio, de carácter instrumental y que tienen como finalidad eliminar, de ser posible, tanto material como jurídicamente, y si no es posible eliminarlos por completo, pues tratar de disminuir a su mínima expresión los riesgos para afectar la continuidad del proceso. Sabemos que es imposible jurídicamente sustentar un proceso penal en contra de una persona ausente. Es necesario contar con la presencia de la persona ante la autoridad competente, en este caso un órgano jurisdiccional, de tal manera que si se advierte que hay riesgo de que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia porque no tiene arraigo en el lugar, pues es realmente frugal o disminuido en extremo, porque la persona está relacionada con un delito, materia de proceso, que tiene una pena muy elevada y en donde no basta la mera pena elevada, sino la actitud que frente a ella se advierte ha asumido el imputado. La tercera de las categorías para evaluar el riesgo de sustracción es el comportamiento del imputado en el proceso o en otro anterior, en la medida en que ese comportamiento evidencie su voluntad de someterse al proceso, que en mi opinión es la pieza clave de todo el riesgo de sustracción. Digamos que para mí es una norma de superestructura lo que sería la fracción tercera del numeral 168 del Código Nacional. Le doy ese énfasis, que no quiere decir que paso por alto los otros. El otro de ellos es el incumplimiento cautelar precedente, que tiene crítica y ahorita más adelante la voy a señalar. Y el último de ellos es el desacato que se tenga documentado, demostrado, el desacato que el imputado ha incurrido a llamamientos, a citatorios que le han dirigido los servidores públicos que han intervenido previamente, ministeriales o judiciales. Que estos dos últimos supuestos, que son las fracciones cuarta y quinta del numeral 168 del Código Nacional, en realidad tienen su génesis en el derecho mexicano, en un decreto de reformas que se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el 13 de octubre del 2007. En Chihuahua, cuando comenzamos a operar el sistema acusatorio, tuve la oportunidad de ser juez de control de la primera generación en mi estado. Tuvimos 10 meses completitos, de enero a octubre, sin régimen de medida cautelar oficiosa. Todas medidas cautelares, cualquier tipo de delito que era materia de proceso, tenía que justificarse del riesgo. Pero en ese 13 de octubre del 2007, la clase política de Chihuahua publicó en el periódico oficial un decreto adicionando un segundo párrafo al artículo 173 en relación al 172 apartado A, fracciones cuarta y quinta del apartado A, en donde se adicionaron estos supuestos, que en realidad eran innecesarios, pero obedece a una lógica de normativitis, que le llamo, ¿no? De creer que gobernar es hacer leyes o maximizarlas y hacer más leyes y subleyes de esas leyes y reglamentos de esos reglamentos y nadie conoce nada y se convierte en un caos jurídico, porque ya estaban intrínsecamente previstas en lo que es la fracción tercera, en el tema del comportamiento del imputado. Si un imputado incumple cautelares en el proceso o en otro anterior, pues ya está previsto en el tema del comportamiento, un comportamiento no ad hoc. Si un imputado se tiene evidencia que ha desacatado citatorios dirigidos conforme a derecho por las autoridades respectivas, pues su comportamiento evidencia que no es un sujeto que se somete a los procesos, un sujeto difícil, en donde aumenta la necesidad de cautelarlo. Cautelarlo es cuidarlo para que el riesgo no se actualice, no se nos vaya a la persona. Esa es la primera categoría de riesgos. Segunda categoría de riesgos, como mencionaba, es de obstaculización procesal. Aquí se evalúa los riesgos reales, es decir, las posibilidades fundadas con información empírica y con argumentos válidos, porque esa es la argumentación, la disciplina de la demostración y de la inferencia válida. Y decirle al tribunal de qué manera esta persona puede atentar contra la prueba en sentido amplio. Puede tener contacto con los testigos o con los peritos para que no declaren o lo hagan de manera distinta. Puede tener contacto con la evidencia material o documental para destruirla, ocultarla o alterarla. El Código Nacional adiciona, pone un supuesto que no se había previsto en el derecho procesal mexicano, que es la fracción tercera del 169, es decir, riesgos de afectar a los servidores públicos que intervienen en el procedimiento penal, ya sea en la investigación, ya sea en el proceso, ¿no? Esto es una adenda propio del Código Nacional, no se había previsto en los códigos de las anteriores generaciones en las entidades federativas mexicanas. Entonces,
Como sabemos que la investigación en un sistema acusatorio no prueba nada, sino que crea programas de acción, expectativas que pueden o no cumplirse en un eventual y futuro juicio, la prueba de los hechos no es en la investigación, como no lo queremos trascender operativamente, queremos que las investigaciones prueben. La prueba no se da en la investigación, la prueba se da en el proceso, y no en cualquier estadio procesal, sino hasta el juicio, hasta la última de las etapas del procedimiento ordinario. Entonces, puede existir riesgos de que el imputado tenga contacto con la evidencia subjetiva, testigos o peritos, o con la evidencia objetiva, cosas materiales o documentos, de tal manera que nos genere falsos positivos o falsos negativos en juicio. Entonces hay que cautelarlo para, reitero, eliminar esos riesgos o disminuirlos a su mínima expresión. Yo hago crítica del supuesto cautelar de la fracción tercera del 169, porque creo que hay otros mecanismos jurídicos que pueden evitar la afectación de los servidores públicos que intervienen. Entonces, confundimos con un régimen de coerción la cautelar. La cautelar es una de las diferentes figuras procedimentales y extra procedimentales, hay más, para proteger a los servidores públicos solo por su servicio público. Pero lo tergiversamos y queremos meter en el costalito de las cautelares todas las figuras. Me acuerdo de un caso que le tocó a un colega en Ciudad Juárez, en el Foro Común, por prudencia, no es prudente mencionar el nombre, pero bueno, el señor, como juez, digamos que tuvo una pequeña confusión y tenía un defensor en la audiencia que lo interrumpía cuando él estaba exponiendo en la audiencia. Entonces el juez estaba resolviendo para el discurso, para su exposición, y se dirige con el defensor y le dice: cállese por favor o le impongo una medida cautelar. Y le dijo el defensor: ¿a mí? Y al imputado también. A lo que me refiero es que el sujeto se confundió. En lugar de decir que lo va a disciplinar, una corrección disciplinaria, un medio de apremio, que es otra figura para lograr la eficacia, la positividad de las resoluciones, pues la confundió con la cautelar. Algo así hizo el legislador mexicano cuando, para proteger a servidores públicos, está llevando a ese rubro la cautelar. Dicho sea de paso, ni siquiera está reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos. Finalmente, el 170, que es la protección victimal de los ofendidos o de la comunidad en general, sirviéndose del proceso para ello, que también tiene su crítica, pero que, como tengo 7 minutos, que es muy probable que ya me excedí, no quiero distraerlos. Eso es lo que tiene que argumentar el fiscal para llegar ante un juez a exponer que existe cualquiera de estas 3 categorías de riesgo. Necesita contar con investigación empírica, que en el léxico forense mexicano serían datos de prueba, no para generar apariencias de buen derecho en el principal, que es el hecho penalmente relevante, sino en los eventuales hechos configurativos de riesgos cautelares. Y saber argumentar de qué manera es imprudente que la persona no tenga cautelares. Y si quiere inclusive la prisión preventiva, de qué manera el tipo de riesgo no puede ser eliminado o disminuido salvo con la prisión preventiva, porque no basta justificar el riesgo, sino correlacionarlo con otros principios rectores como el de excepcionalidad. Porque la prisión preventiva es última ratio, es cuando de plano el ponerlo en libertad es un riesgo imprudente, y los riesgos imprudentes hay que evitarlos a toda costa. ¿Qué tiene que hacer la defensa? Tiene que contestar con argumentos, hacerle saber al juez de qué manera o no hay el riesgo, o bajo una defensa estratégica que escoge sus batallas, de asumir que sí hay riesgo, nada más que no es proporcional al tipo de medida que se está solicitando, de tal manera que bien vale la pena aplicar una medida cautelar de menor lesividad. Esto es lo que puede hacer: desarrollar serias habilidades argumentativas para resistir la petición cautelar si lo considera atinado, porque si por el contrario yo encuentro un agente del Ministerio Público objetivo, puntual, congruente con su labor, responsable con su función, y me pide una cautelar de mínima lesividad, el defensor también tiene que evaluar si vale la pena refutarlo, porque no está obligado en cada derecho de audiencia que le reconoce el tribunal necesariamente estar controvirtiendo, porque entonces lo que obligan es que los fiscales estén pidiendo por default cautelares más lesivas, porque sabe que pida lo que pida, la defensa le va a estar refutando. Entonces también esa es la responsabilidad de la defensa. ¿Cuál es la responsabilidad de los jueces? Analizar el tipo de riesgo que justifica la medida, la idoneidad, la congruencia, la proporcionalidad, entre otros, que guarda la medida con el riesgo que le da origen y la necesidad de aplicarla realmente, caso por caso. En la mesa precedente se habló de la libertad personal y su posibilidad de afectarla cautelarmente, y debemos de saber que tanto con base en estándares internacionales, Convención Americana, Pacto Internacional,
y los discursos que emiten en sus respectivos pronunciamientos los órganos de tratados, está perfectamente tolerado y es de admitirse la posibilidad de aplicar la prisión preventiva a una persona imputada en un proceso, siempre que el tipo de delito esté considerado con pena privativa de la libertad. Pero una cosa es justificar caso por caso riesgos, que para eso hay que invertirle en investigar, y eso cuesta y cuesta mucho, invertirle en desarrollar habilidades argumentativas, y eso cuesta y cuesta mucho, y entonces en lugar de buscar la justificación en todos los asuntos, cuando se vaya a solicitar la cautelar, pues obsequiársela desde la Constitución o desde la ley con la prisión oficiosa como cautelar. Una cosa es la prisión preventiva, lisa y llana, que se justifique caso por caso, perfectamente compatible, si se justifica de manera sobre los principios de proporcionalidad y excepcionalidad, entre otros, y otra cosa es que sea de oficio, gratuitamente, solo cuando el fiscal obtuvo un proceso por cierto tipo de delitos, porque lo libera al fiscal de la carga de investigar y de la carga de argumentar. En la siguiente ronda quizá podemos abordar más, pero esos son los estándares mínimos: justificar riesgos, idoneidad, proporcionalidad y relación razonable del riesgo por eliminar o disminuir a su mínima expresión con el tipo de instrumento procesal, que es la medida que se está solicitando. Tiene carga de pedir la fiscalía o quien solicite la medida, como puede ser también la ley procesal, le reconoce legitimación procesal a las víctimas, ofendidos y sus asesores para solicitarlo, en el entendido que solo la prisión preventiva puede ser solicitada por el Ministerio Público. Tiene carga de pedir, tiene carga de demostrar y tiene carga de argumentar. La oficiosa los libera de todas esas cargas. Gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación cedemos el uso de la voz al maestro Javier Carrasco Solís, director del Instituto de Justicia Procesal Penal. Muchas gracias, maestro. Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias a Humanismo por la invitación, a la Procuraduría y al Instituto porque estamos aquí discutiendo algo muy importante que es relevante. La medida cautelar tal vez es la decisión más importante en la etapa temprana de un proceso, porque es donde verdaderamente la autoridad judicial impone un acto de molestia para la persona que enfrenta el proceso. Pero creo que primero tenemos que entender, todavía no hemos logrado en estos últimos 10 años de proceso de reforma o 9, algunos estados iniciaron más temprano, no hemos logrado entender ni la presunción de inocencia ni la figura de la medida cautelar. Entiendo que debemos de partir de que la prisión preventiva es una medida cautelar y la medida cautelar es para garantizar el proceso. Por lo tanto, no es una pena anticipada. Sin embargo, sí se puede convertir en una pena anticipada cuando es prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque no hay debate. Sí es una pena anticipada cuando se impone una prisión preventiva sin un razonamiento de los que nos acaba de hablar Jorge. En esos supuestos sí se convierte en una pena anticipada. La Corte Interamericana en diversos casos ha establecido que cuando se impone una prisión preventiva únicamente por el tipo de delito, es una pena anticipada. Y eso es lo que es contrario al derecho internacional. Y eso es lo que es contraria a nuestro artículo 19 constitucional y el 167 del Código Nacional. Y eso es contrario también a todo lo que ahorita en algunos foros o en algunas propuestas legislativas se están proponiendo. Tenemos que entender lo que es y lo que no es la prisión preventiva, porque puede hacer que estamos todavía contrarios. En esa tesitura, entonces, el fiscal, la defensa y el juez que están en una audiencia, en un caso concreto, también tienen que entender lo que es la medida cautelar y lo que no es. A veces nos confundimos porque existe esta terminología del riesgo procesal, pero el riesgo procesal no es lo mismo que peligrosidad. Y aquí también lo estamos confundiendo a veces cuando hablamos de la persona va a estar ahí afuera, va a ser peligrosa porque trae un arma, va a ser peligrosa por esto. Entonces estamos hablando de otra cuestión jurídica que no se debe de analizar. El riesgo procesal
es una cosa y la peligrosidad es otra totalmente diferente. En ese sentido, las unidades de medidas cautelares, algunas del país traen metodologías erradas, algunas tratan de medir la peligrosidad de la persona, como era anteriormente estos estudios de criminología sobre la peligrosidad y todos estos otros estudios que se tiene, eso ya en el sistema acusatorio se debe de abandonar. La unidad de medidas cautelares que aplique ese tipo de cosas, francamente no entendió lo que es la figura que está tratando de trabajar. El Ministerio Público entonces tiene que entender que primero tiene la carga de probar la necesidad de cautela. Eso lo dice claramente el 19 Constitucional. Estamos hablando de una persona que se presume inocente y la regla es la libertad. Si el Ministerio Público decide solicitar una limitación a un derecho humano, que es todas las cautelares, aún la presentación periódica limita a un derecho humano, entonces tendré que justificar esa necesidad de cautela. Por lo tanto, tiene que primero argumentar cuál de estos tres riesgos, del 168 al 160, existen. Y lo tiene que sostener con alguna información objetiva. La defensa hará su argumento y tendrá que contraargumentar si el Ministerio Público está reuniendo ese estándar o no, o si está argumentando con la medida que sea idónea y proporcional y necesaria o no. Y al final el juez tendrá que determinar, después de escuchar estos argumentos, cuál decisión va a tomar. Eso es el sistema de audiencias del sistema acusatorio, eso es el principio de contradicción, y cuando hay prisión preventiva oficiosa, no hay debate. Eso hay que clarificarlo porque en la mesa anterior dijeron que sí había debate. No hay debate. El Ministerio Público lo clasifica por prisión preventiva oficiosa y se impone la prisión. Entonces tenemos que ver estos riesgos procesales. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita en las audiencias? Como Instituto de Justicia Procesal Penal, hemos observado muchas audiencias en muchísimos estados. Y uno de los grandes errores en el plan argumentativo es que no sabemos debatir la medida cautelar. En algunos estados existen las unidades de medidas cautelares, y eso vamos a hablar después, cómo funcionan, pero generan la evaluación del riesgo procesal, no de peligrosidad, riesgo procesal. Emiten una opinión técnica con toda la información y vamos a la audiencia y observamos con un instrumento y vemos que el fiscal se para y empieza a argumentar: solicito prisión preventiva por la posible pena imponer, ese es el argumento, y se presume que se va a fugar. Fin de argumento. No sabemos quién es la persona, no sabemos qué edad tiene, no sabemos si tiene hijos, no sabemos si tiene enfermedades, no sabemos qué hace en la vida. Y la contraparte, la defensa: su señoría, la prisión preventiva no procede porque viola la presunción de inocencia, punto, fin de argumento. Y ahora el juez tiene que determinar, puede hacer que imponga una prisión preventiva cuando no se justificó, bueno, aquí no se justificó ninguna cautelar, pero puede ser que estemos enviando a una persona a prisión preventiva o sujetándola a una restricción de su derecho humano sin ningún dato objetivo, como también pudiera ser que lo estemos enviando a libertad cuando tal vez debiera de haber estado en prisión preventiva. Entonces, este es el gran debate que se tiene que dar dentro de este contexto de la audiencia. Las partes le tienen que dar la información a la autoridad judicial porque el juez no conoce al imputado. El juez tiene 20 minutos de tener a una persona enfrente de él o de ella y tendrá que tomar una decisión si el resto del proceso lo enfrentará en libertad o lo enfrentará en prisión preventiva o si le impondrá ciertas matices en libertad. A veces las decisiones se contraponen. ¿Por qué? Porque no hay información de calidad en la audiencia. Y entonces a veces le pones dos o tres cautelares que van contrarias una con la otra. O se le imponen cuestiones de que venga a presentarse periódicamente cada 8 días, porque esa casi todo la traen, la garantía económica, y no sabemos que esa persona tal vez le va a tomar 2 horas de traslado de un lugar a otro, le va a tomar dejar de trabajar el tiempo que le tome ir a la unidad. Y entonces viene otro problema y la persona dice: o voy a firmar o le doy de comer a mis hijos. O sea, esa es la realidad social que tenemos. ¿Qué es lo otro que tenemos hasta ahorita? Y eso lo vamos a abordar posteriormente, el grado de cumplimiento. Entonces aquí tenemos que ver que las partes, el Ministerio Público y la defensa,
tienen que saber argumentar, presentar el argumento, presentar el tipo de medida cautelar que quieren. La forma de cumplimiento, no hemos entendido que cada medida cautelar limita uno o varios derechos humanos. No hemos entendido que cada una se puede solicitar de una forma de diseño para ver si es proporcional o no. Pero lo que sí sabemos es de que todo el mundo tal vez la recita como si fuera el credo, no sabemos qué contiene, no sabemos qué dice, y ahí está. Entonces tenemos que entender, cuando yo capacito a fiscales y defensores en la técnica de argumentación en la audiencia, en la parte de la medida cautelar, lo primero que les hago es, tomamos el código y estudiamos a profundidad la medida cautelar. ¿Cuál es el riesgo procesal que el legislador trata de contrarrestar? ¿Qué derechos humanos limita cada cautelar? ¿Cuál es la proporcionalidad de cada cautelar? Y ese es el debate de la audiencia. Pero tenemos que traer toda esta información social, por un lado Ministerio Público y asesor victimal, todo el contexto de la historia de la víctima. Y del otro lado, el imputado trae, bueno, la defensa trae la historia del imputado. Pero en la realidad es de que en la audiencia llegamos y empezamos a hojear la carpeta de investigación, empezamos a sudar como litigantes, ¿y eso qué quiere decir? Pues no sabes la historia de la persona que estás defendiendo, en esta historia real que se le va a imponer una medida cautelar. Y después pareciera el ejercicio que estamos jugando a ver, le aventamos un dardo a ver dónde cae. Siendo las cautelas la que cayó, esa es, la pido. En la otra parte me dice resuelva conforme a derecho y el juez la impone. Ese es el problema. Después viene el problema de supervisión y eso posteriormente lo abordaremos. Entonces, sería. Le agradecemos al maestro Javier Carrasco. Para continuar con la dinámica de la mesa, vamos a ceder el uso de la voz al licenciado Carlos Alzati Velázquez, supervisor de UMECA en el estado de Michoacán. ¿Quién nos podría hablar de cómo se encuentra operando una UMECA? Por favor. Muy bien, muchas gracias. Primero quiero agradecer a Humanismo y Legalidad y al Instituto de Formación Profesional por esta invitación. ¿Cómo se opera una UMECA? Ya lo dijo el doctor. Nosotros tenemos que tomar el parámetro que se establece en la audiencia de vinculación y de imposición de medidas cautelares. A partir de la resolución que dicta el juez, es que nosotros vamos a comenzar a trabajar. Nosotros normalmente acudimos a todas las audiencias de formulación de imputación, de vinculación y de imposición de medidas cautelares y revisión de medidas cautelares, principalmente. ¿Qué es lo que nosotros vemos en esas audiencias? Pues ese debate que realiza el Ministerio Público con el defensor sobre la imposición de medidas cautelares. Lamentablemente, y esto voy a ser muy puntual, no se están utilizando las evaluaciones de riesgos procesales para debatir medidas cautelares. No se debaten, no se imponen medidas cautelares conforme a necesidad, conforme a proporcionalidad, ni conforme a idoneidad. Defensores públicos, defensores particulares, están dejando que impongan medidas cautelares sin saber en qué grado de afectación se está yendo su defenso. Es decir, el artículo 156 nos establece que las medidas cautelares se deben de imponer con base en un criterio de mínima intervención. Lo acaba de decir el doctor Javier. ¿Qué es el criterio de mínima intervención? Es que el cumplimiento de esa medida cautelar no le perjudique al imputado en su día a día. Esto no lo están haciendo. Entonces, es lamentable que llegan con nosotros y que llegan para realizar una presentación periódica desde distancias que les toca recorrer 3, 4 o 5 horas. Es lamentable, pudiéndose realizar una firma en sus localidades, en sus municipios, o bien en otra institución, no propiamente con nosotros, porque para eso se realizan diferentes convenios de colaboración. En ese sentido, nosotros una vez que tenemos la resolución del juez, debemos de realizar una entrevista, que es una segunda entrevista aparte de la evaluación de riesgos, que como bien dijo el doctor Javier,
No es una evaluación que se realiza conforme a la criminalidad, no es una evaluación psicológica, sino más bien es una evaluación socioambiental para poder determinar con base en eso la imposición de la medida. Así nosotros también sabremos cómo vamos a realizar nuestra planeación de las supervisiones de medidas cautelares y en su caso también de la suspensión condicional del proceso. Cada medida cautelar se debe de realizar una supervisión de forma diferente. Los imputados son diferentes, sus actividades, su relación familiar, todo es diferente. Si nosotros comenzamos a realizar actividades de la misma manera para todos, vamos a estar equivocados y los supervisados van a caer seguramente en un incumplimiento. Entonces, posteriormente que nosotros realizamos la evaluación de supervisión, hablamos con ellos para decirles cuál va a ser la afectación a que puede llegar, en dado caso, un incumplimiento de medida cautelar. Ellos se deben de comprometer, así como lo hicieron ante el juez, se deben de comprometer ante nosotros para asistir, en dado caso, o en general, para cumplir todas sus medidas cautelares que les fueron impuestas. ¿Cuál sería el riesgo de no presentarse o no cumplir con una medida cautelar? Simple y sencillamente que se imponga una más severa, pudiendo llegar hasta una prisión preventiva justificada. Desafortunadamente, hay abogados que no conocen lo que es una medida cautelar. En Michoacán tenemos trabajando el sistema desde el 7 de marzo de 2015. A la fecha, hay abogados que no conocen lo que son las medidas cautelares. No, les repito, no saben debatir las medidas cautelares y por lo mismo no les explican a sus defendidos el riesgo que puede incurrir en no cumplir con las medidas. Siguiendo, nosotros tratamos de que los imputados, los supervisados, se hagan acompañar en el momento de esa entrevista de evaluación de una persona que sea la que les va a apoyar durante el desarrollo del proceso. ¿Por qué? Porque va a fungir como su aval moral durante todo este desarrollo para estarlo apoyando y de cierta manera estarlo obligando a cumplir con las medidas cautelares. En dado caso de que ellos incumplan, ustedes lo saben, se emiten informes de cumplimiento al Ministerio Público, a la defensa. He aquí otro problema. Los ministerios públicos no están haciendo su trabajo. Se emiten informes de incumplimiento y no solicitan revisiones de medidas cautelares. Quizá, porque lo pongo aún así en duda, he ahí del problema de la famosa puerta giratoria, pero no creo que tenga ahí que sea el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque si ellos están incumpliendo con una medida cautelar, es obvio que el Ministerio Público va a tener bases para solicitar una audiencia de revisión de medida cautelar y así poder imponer una medida más severa. Y como lo mencioné anteriormente y lo repito, de esta manera podrán escalar hasta llegar a una imposición de una medida más severa, pudiendo llegar a la prisión preventiva. Pero no lo están haciendo. Se imponen y se imponen y se imponen informes de incumplimiento y no hay revisiones de medidas cautelares. Es cuanto por el momento. Gracias. Agradecemos al licenciado Alzati su participación y vamos a hacer el uso de la voz a la licenciada Sandra Román Colín, directora de UMECA en el estado de Morelos, quien también nos aportará su participación en el sentido de cómo se encuentra operando una unidad de medida cautelar. Gracias. Muchas gracias. Primero que nada es un honor estar aquí, agradezco la invitación y también es un honor representar a las mujeres en esta mesa. Espero no defraudar a nadie. Yo quiero hablar, quiero enfocar mi participación en dos aspectos. Uno, sí, en la parte operativa, que ya habló aquí el compañero de Michoacán y que abordó un poquito también el doctor Javier Carrasco, pero también quiero platicar algo sobre la generalidad o de cómo hemos visto que ha evolucionado esta parte de,
pues de cómo funcionan estas unidades de medidas cautelares y la trascendencia que han llegado a tomar a lo largo de estos años. Quiero comentarles que en el 2012 tuvimos la fortuna, el Estado de Morelos, de ser la primera unidad a nivel nacional y Latinoamérica en funcionar, pero también tuvimos la fortuna de que el Instituto de Justicia Procesal Penal y a través del doctor Javier Carrasco, pues se fijó en el Estado de Morelos para implementar este proyecto con apoyo de USAID como un proyecto de alguna manera piloto, pero que llegó para quedarse. Considero que nos hemos enfrentado a muchos retos, escucho al compañero y la verdad es que eso que él platica es una cuestión que creo que es el día a día por el momento de estas unidades. Nosotros ya hemos pasado un proceso como de idear de qué manera podemos erradicar ciertos vicios, pero creo que parte de esos retos que tienen estas unidades de medidas cautelares, UMECAS, autoridades de supervisión, como quieramos llamarles, es que tenemos que socializar lo que hacen estas unidades y no nada más socializarlo con los fiscales, con los defensores, con la sociedad. Creo que tenemos que penetrar de manera muy profunda. Creo firmemente que las partes, en este caso los fiscales y los defensores, tienen finalmente ahí como en sus manos algo muy importante, que es el éxito que pueda tener o no el trabajo que hacen estas UMECAS. Y hablo de particularmente de cada caso, que es precisamente lo que comentaba el compañero de Michoacán. No puedo hablar de manera general, porque hay quienes sí hacen su trabajo, quienes verdaderamente sí hacen su trabajo, pero en cada caso hay un fiscal y en cada caso hay un defensor. Y empezamos desde la parte del debate, desde la parte del debatir la medida cautelar que se va a imponer. En efecto, la unidad, bien o mal, con los pocos o muchos recursos que pueda tener, que en la mayoría de los casos son muy pocos, hace su trabajo y emite su opinión técnica. Pero ¿qué pasa? Considero que no es que el fiscal o el defensor no quieran hacer su trabajo, es que en realidad no conocen el instrumento y no saben cómo se puede llevar a cabo un debate con ese instrumento. El instrumento es muy rico y creo que me llevaría horas en platicarles a ustedes todo lo que hacemos durante ese proceso, tanto de evaluación y de supervisión. Y creo que es ahí donde tenemos que empezar a penetrar las unidades y tenemos que hacer también, no solo la parte de socializar el tema de pues qué hacen las UMECAS, cuál es su función de manera general, sino de manera muy particular poder transmitirle a nuestros compañeros fiscales, a los defensores, cómo se llevan a cabo esos procesos para que de esa manera ellos puedan hacer su trabajo en audiencia y a su vez durante el procedimiento tomar acciones en consecuencia de los reportes que puede llegar a emitir o que pueden llegar a emitir estas unidades de medidas cautelares. Por una parte, creo que tenemos enfrente muchos retos, hay esperanzas, o sea, cuando se socializa el tema, creo que poco a poco nos empezamos a sensibilizar todos, porque también se trata de retroalimentarnos. A veces también los fiscales, en el caso de Morelos, nos retroalimentan y nos dicen pues, cuáles son las necesidades de un fiscal para poder debatir en una audiencia. Y los defensores, tratamos de ser objetivos y tratamos de rendir realmente un instrumento que pueda servir para un debate. Eso es por un lado. Algo nada más que quisiera retomar rápido y que ya bien lo dijo el doctor Javier. El instrumento de evaluación de riesgos, para puntualizar, no mide el riesgo en razón del delito, nada más, o de la penalidad. Eso solamente es un punto para medir el riesgo procesal. Y puede llegar a darse el caso, si hay un buen debate, que en un delito no grave no hay las condiciones para que una persona se encuentre con medidas en libertad, que en su mayoría son los menos de los casos. Creo que de un 80% de las opiniones técnicas que se emiten, ese 80% dice que la persona puede seguir un proceso en libertad, si no es que un poquito más. El resto, ya por ciertos factores que son todo un cúmulo de factores, nos indican que una persona no puede seguir un procedimiento en libertad.
Entonces, el instrumento de evaluación de riesgos sí guarda relación con el delito, pero en una muy mínima parte. Por cuanto al proceso de evaluación de riesgos y demás del proceso, creo que eso es lo que quería puntualizar. Y respecto del proceso de supervisión, quiero nada más agregar un tema que no hemos abordado, pero que también es tema para estas unidades. Las UMECAS no solamente hacen evaluaciones de riesgos y no solamente supervisan a personas en libertad, también vigilan el cumplimiento de una salida alterna que es la suspensión condicional. Y esta figura, considero yo, que es una figura en donde de alguna manera podemos demostrar también que estas unidades sí sirven. Si bien es cierto, no podemos hablar de una reinserción social con esas personas, porque no son personas que han sido sentenciadas, sí podemos hablar de que si una UMECA o una unidad funciona de manera correcta, podemos llegar a generar cambios de vida que sí van a impactar el día de mañana a la sociedad en general. Y entonces ahí voy a uno de los temas que traigo, que ya es el segundo y va a ser muy breve. Yo he participado en diversos foros donde sí se habla de las medidas cautelares y de las UMECAS y demás, y sí como que pareciera que le dan la importancia, pero veo con tristeza que al final de cuentas son los últimos temas y los temas como que se vienen arrastrando de, bueno, pero eso luego, o sea, eso luego. Entonces, creo yo que el tema de las unidades de medidas cautelares dentro de la parte del fortalecimiento del nuevo sistema de justicia penal tiene que ser un tema prioritario en la agenda pública. ¿Por qué? Porque considero que las UMECAS, en la medida que funcionen bien, también el sistema va a ir funcionando de manera adecuada, porque vamos a garantizar precisamente como institución que se cumpla el debido proceso, y nosotros como unidades somos una parte esencial y fundamental de ese debido proceso, porque a través de nosotros podemos ver cómo se respeta el principio de presunción de inocencia al vigilar a personas en libertad, y bueno, que estamos garantizando y no estamos siendo hipergarantistas como he escuchado por ahí, sino que estamos garantizando un buen proceso. Entonces, creo que es un tema que tiene que quedar sobre la mesa y que yo estoy segura que poco a poco va a empezar a tener mucho auge. Sería todo por mi parte. Muchas gracias, licenciada Sandra Colín. Vamos a dar inicio a una segunda ronda en la que nuestros panelistas van a tener un tiempo de hasta 5 minutos para dar un mensaje final, a manera de conclusión. Iniciamos con el doctor Jorge Gutiérrez. Hay una labor titánica por realizar, el entender y asimilar que una persona enfrente el proceso penal en libertad o más allá, sin cautelar alguna, implica una transformación cultural profunda, profunda. Venimos de una cultura de procesos con detenidos, lo he mencionado hace unos momentos antes de empezar, que lo traemos tan arraigado que incluso se convierte en el discurso del día a día de un padre de familia o de un familiar de cierta edad a un niño travieso de su familia, ¿no? Pórtate bien o va a venir la policía o te van a meter a la cárcel, ¿no? En fin, o sea, de verdad, que nos puede tomar la risa, pero en realidad nos da una idea de la inercia y la culturización que traemos de afectación gratuita de la libertad personal. En el Estado mexicano realmente estoy convencido que es mucho más fácil afectar la libertad personal que afectar el patrimonio de una persona. Si una autoridad quiere afectar el patrimonio, parece que hay más instrumentos jurídicos, por ejemplo, una expropiación, en fin, hay mucho más instrumentos jurídicos de protección al patrimonio de los que habitamos en México que la afectación de la libertad. Es de verdad muy simple afectar la libertad personal. Más allá de un discurso filosófico, hasta ontológico, de decir que habla de un materialismo donde se protege más el patrimonio que la libertad personal, pues yo quisiera realmente dirigirlos y sensibilizar de la transformación cultural. Es muy complejo cambiar la idea social, la idea de las personas, incluso a título personal, de que una persona con una investigación aún frugal inicial, donde lo consideran probable autor de un hecho, versus esa probabilidad de autoría o participación de un hecho, tenga una presunción de inocencia. La presunción de inocencia es abstracta, es impersonal, es normativa,
y la declaratoria judicial de probable autor o partícipe en un hecho es personal, es empírica y está precedida aún sin pruebas, pero con evidencia preliminar o menos datos de prueba conforme la nomenclatura procesal de nuestro país. Eso es muy complejo. Es muy complejo decirle a la víctima, oye, ¿sabes qué? Aún cuando te esforzaste en detenerlo y lo entregaste a la policía o a la autoridad más próxima y esta a la fiscalía, y luego que la fiscalía decida no retenerlo porque analiza bajo un ejercicio de ponderación que vale más la pena proteger la libertad y él gana, porque se protege su libertad y gana la fiscalía porque no va a traer un contrarreloj de 48 horas de una investigación que difícilmente va a ser de calidad, el decidirlo. Hay entidades federativas que simplemente lo tienen vedado por sus superiores, o sea, simplemente ni se les ocurre la posibilidad de decretar la libertad, salvo cuestiones muy, muy excepcionales. Y traen, lamentablemente, bajo esta cuestión cultural, la inercia que imputado que reciben, imputado que investigan detenido y detenido que ponen a disposición así, con ese estatus de detenido en un proceso. Y nadie gana, es que nadie gana, nadie, no gana el titular de la libertad personal, no gana el investigador porque lo está haciendo a contrarreloj y las cosas que se hacen sin colaboración con el tiempo difícilmente se hacen bien, no ganan las víctimas porque a la víctima nada la protege más que una investigación sólida, sustantiva y formalmente, nada, porque son investigaciones a prueba de balas, nada. En lugar de victorias pírricas en donde quizás obtienen un proceso que se vienen sucumbiendo, vienen cayéndose posteriormente en los eventuales y futuros juicios. Nadie gana. Y hay un falso dilema en donde se dice que si se protege a la víctima, se desprotege al imputado. Y si se protege al imputado, se desprotege a la víctima. Y eso es un falso dilema. Y eso hay que atacarlo con cultura, con discursos responsables de las instituciones y sus organismos de comunicación social, con la formación en las preparatorias, en las universidades, es más, me voy más allá, con la formación desde la secundaria, desde la primaria. ¿Por qué? La presunción de inocencia como regla de trato procesal implica que una cautelar no se imponga por default y si se va a imponer, que sea porque el tipo de riesgo que la motiva es estrictamente necesario, además es proporcional y si se trata de prisión preventiva que sea además excepcional. Fíjense, la tarea es sumamente compleja, es como evangelizar, de verdad es muy compleja. Quiero ir a los costos, a la clase política lo libera de muchas cargas la oficiosidad porque no tienen que investigar, no tienen que contar con buenos agentes del Ministerio Público con profundas y serias habilidades argumentativas, porque son obsequios normativos desde la Constitución, en donde a la par, bajo una incorrecta doctrina que está predicando la Corte Mexicana de restricción constitucional a derechos humanos, contraria a los estándares internacionales, y donde tenemos estados-nación condenados por cortes internacionales, en donde el derecho doméstico no es dable invocarlo para excepcionarse del cumplimiento de obligaciones internacionales, esa es una doctrina que viene soportando la Corte, desde la resolución de tesis 293 del 11, las jurisprudencias 20-21 del 14, entre otras. Entonces, de ahí se toma la clase política y dice, ya lo sabemos, si queremos cautelar es ex oficio, el que maneja la potestad constituyente maneja la posibilidad de aumentar el catálogo. Y de ahí se están agarrando y desarrollando en detalle, desde la norma procesal, los supuestos de gravedad, porque hay solo tres tipos de delitos graves que implican prisión preventiva oficiosa. No todo delito de prisión preventiva oficiosa es grave, solo tres tipos permite aplicar prisión preventiva oficiosa. Delitos graves contra la salud, delitos graves contra el normal desarrollo de la personalidad y delitos graves contra la seguridad de la nación. Si una persona priva de la vida a otra bajo un supuesto razonable, según lo arroja la investigación, porque hay probabilidad de autoría en esa privación de la vida de manera dolosa, eso sería un homicidio doloso, de conformidad al artículo 19 de la Constitución mexicana, el homicidio doloso implica prisión preventiva oficiosa. Y sobre esta base, bueno, pues, ¿en qué nos encontraríamos? En que libera al fiscal de la necesidad de argumentar el riesgo en ese caso concreto, diciéndole, si tú obtienes un proceso por un homicidio doloso en contra de una o varias personas determinadas, tú no te preocupes, yo te regalo la cautelar, lacerando estándares internacionales. Por lo menos hay 10 sentencias, hay más, pero 10 sentencias donde puntualmente se identifica
por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos desde Suárez Rosero en el 97 hasta la Espinosa contra Ecuador del 1 de septiembre del año pasado, y las que están ahí, la López Álvarez contra Honduras del 1 de febrero del 2006, entre otras, la Puig y contra Ecuador, en fin, en donde una y otra vez nos dice la prisión preventiva oficiosa, en abstracto, por tipo del delito, sin justificar caso por caso, riesgo de sustracción o riesgo de obstaculización, es inconvencional, es afectante de la presunción de inocencia, porque a uno se le va a presumir más inocente en su vertiente de regla de trato procesal y a otro menos. Entonces, los costos para investigar son muchos. Si a veces vemos que son muy débiles las investigaciones de los hechos en lo principal, un hecho en lo principal, me atrevo a decir, es el hecho penalmente relevante, el configurativo del delito. Si a veces ni investigan eso, lo investigan de manera muy débil, todavía les estamos exigiendo que investiguen hechos configurativos de riesgos cautelares, o sea, es más exigencia. ¿Cómo quieren irresponsabilizarse de esa exigencia? Aumentando el catálogo de cautelares. Entonces, es muy atractivo a la clase política la cautelar oficiosa, bajo la lógica de que si estás procesado, yo te cautelo. Y si a ello lo relacionamos con una idea que se llega a predicar en medios de comunicación, porque el estar reiterándolo en medios de comunicación, como se dice, una mentira mil veces repetida se convierte en una verdad. El estarlo reiterando en medios de comunicación genera en la sociedad la idea de que tenemos una puerta giratoria, de que los procesos penales facilitan la reincidencia, la reiteración de conductas, que desprotege a las víctimas, entre otros discursos de esa índole. Cuando en realidad, con información empírica que han generado ONGs de diferentes índole, la propia, el Instituto de Justicia Procesal Penal, México Evalúa, etcétera, CIDAC, Centro de Investigación para el Desarrollo AC, en fin, hay varias organizaciones no gubernamentales interesadas en la eficientización del sistema de justicia, han realizado investigación empírica, en donde incluso se compila la estadística de las instituciones involucradas, y la mayoría de las cautelares se cumple. Tenemos contrarreformas a nivel local, en donde un caso la convirtieron en regla, y eso es una falacia de cantidad. Un caso no hace regla. Un caso no me permite generalizar. Pero por el contrario, tenemos éxito en cautelares en donde en otra idea nos generaría ruido. Les pongo dos ejemplos para culminar. Uno del fuero común, es la causa 79 del 2007 en el Distrito Judicial Morelos, que es en el estado de Chihuahua, en la capital del estado. Es un asunto de febrero del 2007. Y viene a colación con la suspensión condicional del proceso, ya se llamaba todavía suspensión del proceso a prueba, nomenclatura que dicho sea de paso, y está de más que lo diga, pero comparto más la nomenclatura anterior, porque se le pone a prueba porque se libera del juicio, ¿no? Se le pone a prueba y que demuestre que es apto para evitar el juicio. Pero bueno, más allá de la nomenclatura. En este asunto eran dos personas, tres personas, dos de ellos hermanos y un tercero, que ingresaron a un Oxxo y con objetos similares a un arma de fuego, pidieron dinero y objetos ofertados en venta en el Oxxo. En abril del 2007, el defensor público solicitó la suspensión condicional del proceso. Conforme a las reglas de la figura allá en ese estado, se autorizó por cuanto hace a uno, porque solamente se pidió por uno, porque los otros dos no eran aptos para ello por su propio perfil. Se autorizó la figura. La persona cumplió de tal manera las condiciones que se le impusieron en la suspensión condicional, que cuando se sobreseyó este asunto, porque acuérdense que si se cumplen las condiciones y el plan de reparación, se extingue la acción penal y culminará con un sobreseimiento, se sobreseyó el asunto con efectos de sentencia absolutoria, y lo hizo tan bien y generó tanta relación con las personas de la... No era UMECA propiamente, pero era unidad de supervisión en aquel momento que existía, que llegó a incorporarse como servidor público en la unidad. Es impresionante. Entonces, para que nos demos una idea, y esos son casos de éxito, ¿me explico? Por otro lado, en el pasado mes de junio del 2016, en el Centro de Justicia Penal Federal, en el tema federal, con residencia en Hermosillo, Sonora, un agente de policía municipal de uno de los municipios de allá de Sonora, del estado fronterizo, fue detenido en una flagrancia, llevaba un arma Barrett calibre 50 en la parte posterior del vehículo, ¿no? Fue detenido, fue investigado con detención, una retención de 48 horas máximo, fue llevado a proceso detenido
y el fiscal no investigó nada de riesgos, pero nada es nada. Lo único que investigó en esas 48 horas son datos, obtuvo datos para justificar una apariencia de buen derecho, ¿no? Como lo dice la norma mexicana, el artículo 316, parte final de la fracción tercera, una suposición razonable de que el hecho aconteció y que el sujeto es probable autor en ese hecho. Se le vincula a proceso, pero no investigó ni el bendito en cuanto a riesgos cautelares y solicitó la prisión preventiva. La solicitó porque la prisión preventiva no es oficiosa. Y la solicitó. Y la solicitó sobre la base de que, señoría, es un barrio calibre 50, puede derribar helicópteros, puede derribar muros, etcétera. Con base en el debate, que era un defensor público el que refutó ello, señoría, justificó la fiscalía arraigo del sujeto, la ausencia, perdón, de arraigo por su residencia, el lugar de su domicilio habitual, de su familia, las facilidades que tiene. No justificó, no se hizo cargo de ello. Justificó el quantum de la pena eventual a imponer y la actitud que frente a ella ha asumido el imputado, nada. El comportamiento del imputado, nada. Es que no tocó nada la fiscalía porque tiene la carga de pedir. Con base en el debate, el juez resuelve no aplicar la prisión preventiva. Una primera calificación a la decisión judicial, bote pronto, puede decir, es un riesgo imprudente el que asumió el juez, si nos guiamos por el prejuicio, que si trae un barret, entonces es un riesgo muy elevado de que puede reincidir en la conducta, que lo va a utilizar para propósitos pues en nada lícitos, etcétera. Pero eso es un prejuicio, porque la información empírica del caso en concreto fue nula, fue ausente más que nula, ni siquiera se presentó. ¿Qué pasó con ese sujeto? Ese sujeto, en el pasado mes de abril, porque dicho sea de paso, se le impuso como medida cautelar la presentación periódica. Esta persona, esta persona en el pasado mes de abril fue sentenciado sin juicio en un procedimiento abreviado porque con previa asesoría de su defensa se allana los cargos penales, incontrovierte los mismos, acepta su responsabilidad, etcétera, todos los requisitos de un procedimiento abreviado. Y se le sentenció sin juicio, sin prueba, porque no refutó los cargos a través del procedimiento abreviado. El juez consideró que se sustentaba la acusación en datos de la investigación y lo sentenció. Y causó ejecutoria con el sujeto en libertad. Y cuando causó ejecutoria voluntariamente, se internó en el centro penitenciario. Si nos guiamos por el prejuicio, nos decimos, fue un riesgo imprudente el que el juez permitiera que el sujeto enfrentara su proceso penal en libertad. Pero si nos vamos a la realidad documentada, y si les interesa la investigación empírica, pueden ir hacia eso y solicitar y hasta impulsarlo, porque los casos de éxito vale la pena replicarlos. Este sujeto no actualizó el riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa audiencia de junio del 16, la persona imputada fue bien cautelado y también fue cautelado que no actualizó ninguno de los riesgos que ameritan la medida. Con ello, quiero terminar en la verdadera responsabilidad de que si estamos aquí de alguna u otra manera, quizás estamos relacionados con el procedimiento penal, como investigadores, como fiscales, como defensores, como académicos, como jueces, yo qué sé, o como meros interesados en tema general, como, vamos, un ciudadano que le interesa la cultura cívica y el sistema de justicia de su país, quizá, pero por alguna razón estamos aquí. Y tenemos la verdadera responsabilidad de sensibilizarnos y ponerle frenos al discurso arbitrario de quienes quieren subsidios utilizando, porque ya encontraron la llave, incorrecta e inconvencional, pero la llave de que se pueden afectar derechos humanos desde la Constitución mexicana. Y eso no es tolerado. Tarde o temprano vamos a incurrir en responsabilidad como Estado mexicano en la instancia internacional por valernos de excepciones con fuente constitucional para irresponsabilizarnos de obligaciones internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Gutiérrez. Muchas gracias. Cedemos el uso de la voz para que nos emita un mensaje final hasta por 5 minutos al maestro Javier Carrasco Solís. Solamente hablar sobre algunos puntos que ya se abordaron y me gustaría retomar. Tenemos que saber que la unidad de medidas cautelares tiene dos funciones: la evaluación de riesgo procesal y la supervisión de medida cautelar y de la suspensión condicional del proceso. Voy a hablar un poquito sobre la unidad diseñada aquí en la Ciudad de México. Como ustedes saben, ¿alguien sabe dónde está ubicada la unidad de la Ciudad de México? Ok, ¿y de quién depende? Ok, depende del Poder Judicial, del Tribunal Superior de Justicia. La unidad
de Supervisión de Medidas Cautelares de la Ciudad de México. Es la única y la que está ahorita en proceso de transitar de la Fiscalía hacia el Tribunal, la de Chihuahua, son las únicas dos unidades que dependen del Tribunal. La mayoría de las unidades dependen de Seguridad Pública, dependen otras del sistema penitenciario, algunas de Secretaría de Gobierno, otras por error de la Fiscalía y dos del Tribunal. Hay algunos estados que tienen estas mega fiscalías, incluyendo Chihuahua y Nayarit y los demás, que las unidades dependen de la Fiscalía. Se ha debatido, uno de los grandes debates es dónde ubicamos estas unidades, porque es algo nuevo, no existía antes, entonces dónde está este nuevo bebé que lo queremos poner acá o allá, y fue un gran debate, ¿no? Desde la perspectiva de nosotros, en la experiencia que tenemos en el diseño de estas unidades que llevan más de 10 años en el diseño, después les voy a hablar sobre eso, sostenemos que la unidad no puede pertenecer ni a la defensa pública ni a la fiscalía porque son las partes del proceso. Y las unidades deben de generar, bajo los principios de objetividad y neutralidad, información de calidad para que las partes debatan. Entonces la información llega y en estas opiniones técnicas hay información que le puede favorecer al fiscal y hay información que también le favorece a la defensa. Entonces las partes técnicas dentro de la audiencia tendrán que saber qué información extraer para argumentar y demostrarle al juez lo que cuál es el riesgo procesal. Aquí en la Ciudad de México empezamos a diseñar la unidad cuando entra en vigor el sistema. Creo que fue en enero del 2015, si no estoy equivocado, y se crea la unidad dentro del tribunal. Tuvimos toda una serie de preparación, de diseño de instrumentos, de capacitación, pero fue también un problema. ¿Por qué? Porque es una nueva institución donde no se sabe, había fiscalías que cuando empezamos a hacer los procesos o el periodo de prueba de los instrumentos, teníamos que ir a sensibilizar a las fiscalías. ¿Por qué? Porque no sabían exactamente qué rol jugaba la unidad, les tenías que decir, aquí está el artículo 105, somos sujetos procesales, puedo revisar la carpeta de investigación, pero hasta hoy en día les apuesto que hay estados donde los fiscales no permiten o hay un conflicto en que no dejan al evaluador entrevistar o le dan la información tardía. Hay otro problema, fiscales. Cuando ustedes piden la evaluación de riesgo procesal, a veces la piden con 2 horas antes de la audiencia. Y en 2 horas no es suficiente para hacer una evaluación de riesgo procesal objetivamente. Y entonces por eso hoy, por ejemplo, en el Senado, la autoridad federal da unos números que es no sé cuánto el porcentaje de audiencias donde no hay una evaluación de riesgo procesal. Y tenemos que preguntar. ¿El fiscal está pidiendo a tiempo o no lo está pidiendo a tiempo? Y aquí Sandra y Carlos me podrán explicar más cuál es el reto que resulta cuando la fiscalía solicita esta opinión técnica tarde y ya no se puede hacer muchas cosas. Entonces tenemos ese reto ahí, pero también tenemos otra cuestión. Sandra dice que el 80% de las evaluaciones, ella calcula, que el riesgo procesal es mínimo o es de tal manera que la persona puede enfrentar un proceso en libertad, 80%. Esa es la evaluación de riesgo procesal que me está diciendo esta persona, se va a comportar en libertad y va a cumplir con la medida cautelar, así como Jorge lo acaba de explicar. Y luego vamos a ver el grado de cumplimiento de las unidades. Hay unidades, aquí tengo datos de algunas unidades, van del 80 al 90%, algunas 95%, otras 100%. La Ciudad de México tiene un 87.5% con más de 8,000 personas supervisadas desde que inició el proceso. Entonces tenemos una evaluación de riesgo procesal que me dice el 80% puede cumplir en libertad, el otro 20% tal vez no, fiscal, debes de solicitar una medida más restrictiva. Y vemos el grado de cumplimiento y nos está diciendo lo mismo. ¿Hay puerta giratoria? Pero las autoridades nos están diciendo que hay puertas giratorias o pensamos que si a la persona se le libera va a incumplir, nunca lo vamos a volver a ver. O al inicio, y aquí está Mirta también, que fue una de las pioneras en este sistema en Morelos y conjuntamente diseñamos la unidad, nos decían al inicio los fiscales,
es que la persona te va a mentir. ¿Cómo le vamos a creer la información que le da la unidad? ¿O cómo le vamos a creer que la familia de la información va a mentir? Y hasta ahorita no se ha probado eso. O sea, hay casos obviamente que el detenido da información falsa, pero no, pero eso son mínimos. Y entonces aquí tenemos esa información, eso es el dato que tenemos, el comportamiento. Y este incumplimiento, a veces también lo que comentó Carlos, el Ministerio Público no solicita la revisión de la medida. Y entonces el supervisor tiene que estar enviando el reporte de incumplimiento una vez, dos, tres, cuatro meses, no hay respuesta del fiscal. Y ahí es donde tenemos el otro problema. Cuando el fiscal reciba un reporte de incumplimiento de la unidad, de inmediato, en menos de 24 horas, debe solicitar una audiencia de revisión para que venga el imputado a la audiencia o lo traigan y le explique al juez qué es lo que está pasando y el juez pueda revisar, modificar o decir, pues, se sostiene la medida. También tenemos estas unidades, tienen la metodología de la supervisión, que es diferente a la vigilancia policial. La supervisión tiene un enfoque humano, no se ve a la persona como el número del proceso, el delito, el que lleva, sino que es una empatía y eso es lo que ha generado el grande índice de supervisión. Y también las unidades lo que tienen que tener son auxiliares en la supervisión, programas gubernamentales, programas de la sociedad civil. Y hay todo un diseño de cómo crear estas redes, qué organizaciones tener. En la Ciudad de México nosotros les hemos apoyado a la unidad de adultos y la parte de adolescentes en involucrar estas organizaciones, involucrar al IAPA, involucrar a otros para estas supervisiones. La idea entonces es que tenemos que entender y comprender que la audiencia o la parte de la argumentación de la medida cautelar es un debate sobre información de calidad de la vida de las personas, para que partamos de las medidas menos restrictivas hasta las más restrictivas. Hasta ahorita, las unidades no han necesitado a la policía procesal, ningún tipo de policía para la supervisión. Hasta ahorita, no se ha necesitado ningún dispositivo electrónico. Y con eso tenemos un 80-90 o más de cumplimiento. No se han necesitado estas dos figuras. Y voy a hablar un poquito sobre el dispositivo. Ojo, el imputado es el que lo van a cobrar. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que tener ahí otra cosa. Y también la invasión de la privacidad. Yo no soy hay cuestiones que tenemos que tener cuidado, hay que usar eso de manera excepcional. En algún estado cuando tenían y compraron 100 dispositivos y empezaron a poner a diestra y siniestra. Entonces también hay que evaluar cuál es la razonabilidad, porque esa es una de las medidas más restrictivas a los derechos. Por último, ahorita entonces se dice, hay prisión preventiva oficiosa y necesitamos incrementarla, porque no hay unidades de medidas cautelares fuertes. Créanme, hace 10 años nadie nos escuchaba sobre estas unidades. Decíamos, la reforma trae esto, ¿cómo vas a supervisar? Los chilenos nos dijeron, nuestra reforma procesal creó todas estas medidas cautelares, pero no creamos la política pública, el programa de supervisión. Nadie nos creía. Hubo autoridades que nos dijeron, ustedes lo que pretenden es usurpar la investigación y eso es un delito. Ustedes váyanse de aquí. Hay DIF, hasta hoy día, el DIF en adolescentes que nos dicen, yo no quiero supervisar a un adolescente porque es la manzana podrida. Es el criminal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Verdad? Ha sido una labor titánica esta, la creación, la metodología que la mayoría de las unidades están utilizando, la fuimos creando del 2005 en adelante. Y en Morelos, desde el 2008, fuimos creando las metodologías, los manuales, se abre la unidad de adolescentes, posteriormente viene la de adultos, y a veces decíamos que eran pilotos o no sabíamos qué era, esto no estaba contemplado en la ley. Tuvimos que crear una reforma a la ley de reinserción social de Morelos para que ahí estuviera una línea que dijera que la unidad iba a hacer esta evaluación de riesgo procesal. Seguimos insistiendo, se fueron creando otras unidades en los diferentes estados y por obra de magia, no sé cómo, pero en el 2013 cuando empezaron a redactar el Código Nacional, ahí se filtró esta unidad. O sea, se filtró la unidad, esa es la realidad. No fue a conciencia,
no fue decir, ah, es que eventualmente vamos a eliminar la prisión preventiva oficiosa. Se filtró y ahí está. Y a veces algunos nos llamaban a nosotros de algunos estados y dicen, es que llegué al capítulo del 176 que dice las medidas laboral, no argumenta, no proporciona la información social de la persona para justificar un riesgo procesal, no va a tener una medida cautelar idónea. La defensa también tiene que contrarrestar. Entonces, es la labor de la defensa y pues, del Ministerio Público y de la defensa de proporcionar esta información para que el juez imponga la medida correcta. Y ya después vienen las unidades a supervisar. Pero también en los estados y la federación no han hecho su chamba. Algunas unidades, bueno, yo creo que ahorita ninguna unidad tiene el personal que necesita. Ninguna unidad tiene el equipamiento que necesita. Ninguna unidad tiene ahorita el salario del personal que necesita. Eso también es importante. No puede funcionar una unidad sin personal, sin equipamiento y sin lo demás. Entonces, ojo, tenemos que fortalecer. Y si ahorita estamos diciendo que las unidades no existen, pues bueno, vamos a crearlas. En la federación hay un error. Bueno, hay un riesgo de que dependa de la policía. Porque esta supervisión no es policial. Y si depende directamente de la policía, vamos a ver cómo se va a hacer la supervisión. Pero hasta ahorita las unidades están con una metodología no policial y hasta ahorita están cumpliendo con su tarea de que las personas enfrenten el proceso y vayan a las audiencias y cumplan con todo hasta el fin del mismo proceso. Eso es todo. Agradecemos al maestro Javier Carrasco Solís. A continuación cedemos el uso del micrófono al licenciado Carlos Alzati, quien hará un comentario de cierre. Muchas gracias. Gracias. Sin duda, las medidas cautelares son el instrumento por el cual se aplica de manera efectiva el principio de presunción de inocencia. Como tal, vemos que el imputado o la persona que está siendo procesada tiene un derecho de enfrentar su proceso en libertad. Como tal, y dado que es un derecho, no se debe de confundir con lo que establece en la Ley de Ejecución Penal, hablando de los dispositivos electrónicos. Y me voy a referir porque hace 2 años emitió salió una tesis aislada, si no mal recuerdo, en donde se establecía eso del dispositivo electrónico, que debía de ser el imputado quien debía de pagar el 50% o si no es que más del arrendamiento del dispositivo. Pero si es un derecho del imputado enfrentar su proceso en libertad y es el Estado el que quiere mantenerlo sujeto a un proceso, entonces ¿a quién le tiene que cargar ese costo? Al Estado. Ahora, cambiando de un poquito de tema y abordando algo que mencionó el maestro Jorge y que abundó también el doctor Carrasco, y es algo que a mí me causa mucha satisfacción de trabajar en la UMECA del Estado de Michoacán, que es que somos la parte humana del proceso. Somos la parte humana porque cuando llegan las personas imputadas con nosotros, después de salir de una audiencia de formulación de imputación, vinculación e imposición de medidas cautelares, se sienten liberados, se sienten un poco más tranquilos, relajados. Si es en cuestión de haber estado, haber sido detenido en flagrancia y haber estado detenido 48 horas, imagínense todo lo que puede pasar por su mente estando en prisión 48 horas. Es por eso que llegan con nosotros y durante todo el proceso de supervisión se llega a generar una empatía, que eso es lo que ayuda al cumplimiento de las medidas cautelares. Hasta el mayo de 2016 nosotros teníamos un porcentaje de 95% de cumplimiento en las medidas cautelares y se genera tanta la empatía que los supervisados en verdad no quieren dejar de cumplir sus medidas cautelares. Tan es así que a mí me viene a la mente una persona a la cual yo estaba supervisando. Tenía que presentarse periódicamente cada 8 días, cada lunes para ser exacto. Él era de aquí, de la Ciudad de México.
estaba siendo procesado en el fuero común por tentativa de extorsión y en el fuero federal por portación de arma de uso exclusivo del ejército. En el inter del proceso que llevaba, es detenido. Sí, hasta ese momento había ido cumpliendo con sus medidas, hasta que es detenido por una orden girada por el juez de distrito. Allá enfrentaba todavía el sistema mixto, llevaba su proceso, es detenido, es sujeto a prisión preventiva oficiosa. Por una u otra razón, la cual desconozco, sale de prisión preventiva oficiosa del fuero federal, del proceso de fuero federal que estaba siguiendo, y se reintegra a continuar cumpliendo con sus medidas. Era tan cumplido que un día domingo me llama en la noche y me dice: me siento muy mal desde la semana pasada, es posible que me operen, voy a ir mañana al doctor. Él se tenía que presentar el día lunes a firmar. Yo le dije: no te preocupes, primero está tu salud, lo bueno es que estás avisando y vete al doctor. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que llega al día siguiente, a mediodía, amarillo, encorvado, porque no quería dejar de cumplir con su medida cautelar. Para mí me cayó sorpresa y extrañeza después de haberle dicho yo que no tenía problema por no presentarse, pero él quería seguir cumpliendo. Entonces, imagínense, es tanta la empatía que se genera con las personas, que esto no quiere decir que nos volvamos sus amigos. No les vamos a tolerar que incumplan las medidas cautelares, sino que simplemente somos ese lado humano que estamos con ellos presentes en las audiencias, estamos recordándole cuándo tocan sus audiencias, cuándo tienen que cumplir con cierta medida cautelar, como es en este caso la presentación periódica, que se genera esa empatía y ellos no quieren dejar de cumplir con esas medidas. Imagínense si nosotros, como unidad de medidas cautelares, tenemos ese porcentaje de cumplimiento con la carencia que tenemos en la actualidad. Si nosotros tuviéramos el recurso humano, el recurso material, ¿cuál sería el cumplimiento de las medidas cautelares? Estoy seguro que quizá se podría subir a más del 95%. Ahorita estamos trabajando así. En el caso de mi región, comprende 19 municipios, somos 3 supervisores los que estamos, son 3 evaluadores de medidas de riesgos procesales, y aún así los supervisados continúan cumpliendo. Tan es así que, como les repito, hasta mayo de 2016 tienen el 95% de cumplimiento en todo el estado. Actualmente no dudo que las cifras sean iguales o quizás superiores. Pero si esto es así, con las carencias que actualmente tenemos, yo estoy seguro que si el Estado realmente se pone en su posición de apoyar, tendremos un mayor cumplimiento de medidas. ¿Cuánto? Muchas gracias, licenciado. Para cerrar los trabajos de esta mesa, le voy a hacer el uso de la voz a la licenciada Sandra Román Collins. Voy a retomar algunos temas que tocó el doctor Javier. Primero, la estadística del Estado de Morelos en cumplimiento de medidas cautelares y suspensión condicional es del 90%. Es más o menos, estamos oscilando entre el 90 y 92% constantemente. Tocó el tema de la reincidencia. Justamente hace un mes aproximadamente mi jefe me pedía la estadística de reincidencia de personas que hemos tenido en medidas cautelares y suspensión, y para mi sorpresa me encontré con un 3%, o sea, nada de reincidencia en personas que, bueno, a lo mejor están cumpliendo una medida cautelar o incumpliendo, a lo mejor,
y que, bueno, son detenidas o les formulan por otro delito y, bueno, los volvemos a tener bajo una medida cautelar. En medida cautelar es el 3%, en suspensión condicional es el 1% de personas que a lo mejor están sujetas a una suspensión condicional, que es una salida alterna, y que en ese inter son detenidos y, bueno, les imponen alguna medida cautelar, ya sea una prisión preventiva o una medida en libertad también. La unidad de medidas cautelares del Estado de Morelos opera bajo la metodología de los servicios previos al juicio, afortunadamente. Creo que es también muy importante saber que sí operamos bajo una metodología y que no es como que porque se me ocurrió decir que esta persona tiene tal o cual riesgo o que la superviso como a mí se me ocurre, ya está cumpliendo o ya tiene bajo o alto mínimo riesgo. Sí tenemos una metodología y creo yo que es un eje fundamental que estas unidades sí operen bajo una metodología, porque es básicamente nuestra guía lo que nos va a decir cómo vamos a hacer de manera adecuada nuestros procedimientos. El Código Nacional, si bien es cierto, nos dice cuáles son nuestras obligaciones y es como muy puntual, lo cierto es que lo aborda de manera muy general, de las unidades o la autoridad de supervisión tiene que cumplir con esto, pero no nos dice cómo, en la mayoría de los casos no nos dice cómo. Entonces tenemos que partir de algo y en este caso en Morelos partimos de una metodología para poder tener esos estándares de cumplimiento y que el día de mañana que no sea cuestionada nuestra labor, porque pasa, y aquí está la licenciada Mirta, pasa mucho que nos cuestionan todo el tiempo, fiscales y defensores nos tienen en la mira y jueces nos preguntan por qué hacemos tal o cual cosa y tenemos que responder y tenemos que justificar por qué lo hicimos así o por qué nuestro resultado fue de tal manera. Entonces, bueno, esa es la metodología, que es muy extensa y los invito a que lo busquen en internet, de hecho es del Instituto Procesal Penal, está por ahí algo un poquito más amplio de cómo se opera esta metodología. Y un comentario, yo espero que no esté fuera de lugar, pero no puedo dejar de hacer como esta reflexión. Yo me pregunto, creo que hay estados, como dice Javier, que ya forman parte de seguridad pública estas UMECAS. Nosotros, en nuestro caso no, afortunadamente creo yo, no formamos parte de seguridad pública, pertenecemos a la Secretaría de Gobierno y a su vez a Reinserción Social. Y bueno, creo que parte de la clave del éxito de nuestra UMECA es el hecho de que no formamos parte de la policía y de que las personas que están sujetas a supervisión no nos etiquetan como policías. El policía, ¿quién es al final de cuentas? Es el agente aprehensor. Es quien te detuvo, con quien tuviste el peor primer contacto, porque en la mayoría de los casos es así. Hay muchas situaciones muy controversiales en las detenciones y resulta que al final de cuentas es el policía el que te va a supervisar. Creo que la Federación tiene una labor titánica, creo que va a ser fundamental que retomen la metodología y a mí se me haría muy interesante ver cómo van a aplicar esa supervisión, cómo van a lograr sacarle la verdad al detenido de sus datos socioambientales, porque parte de las barreras que rompemos desde un principio, y he tenido la fortuna de operar y por eso lo puedo decir, cuando tú llegas y te presentas en el área de separos y le dices soy de la UMECA y la gente se queda ¿de la qué? Bueno, soy de la unidad de medidas cautelares y no pertenezco ni a la fiscalía ni soy policía y te voy a hacer unas preguntas que tienen que ver con tus datos personales y demás, pero empezamos a romper la barrera de verdad cuando les decimos no soy policía y no soy el fiscal tampoco ni formo parte de ninguna de esas instituciones. Y entonces sí, el detenido afortunadamente se suelta a decirnos santo y seña de muchos aspectos personales. Cuando un detenido nos miente, lo sabemos y lo podemos saber una vez que hacemos la verificación con las fuentes que nos da y podemos saber incluso a pesar de que nos haya mentido, cuál es la verdad. Aunque él me haya dicho que vivía en un domicilio, si yo verifico con diversas fuentes cuál es su domicilio real,
yo puedo llegar a saber cuál es su domicilio real, yo puedo saber realmente en dónde trabaja o si trabaja o no trabaja y si en qué aspectos me mintió o si me mintió en todos los aspectos. Entonces, al romper esa barrera, logramos conseguir gran parte de lo que queremos y de lo que es nuestra obligación conseguir de alguna manera. Pero cuando no logramos romper esa barrera, bueno, tenemos la otra parte de la verificación de información. Pero sí creo que estas entidades o estos estados tienen un gran reto enfrente. Y aparte hay otro tema que creo que con eso me voy a despedir y yo lo quiero dejar sobre la mesa. En el estado de Morelos, pese a que no pertenecemos a la policía ni a la fiscalía, han intentado presionarnos para proporcionar información, datos personales de las personas que están siendo sujetas a supervisión. Y ojo, porque en el momento en el que eso pase, en el momento en el que empiece a pasar y que empecemos a, voy a decirlo así, coludirnos con la policía o con los fiscales y a romper el sigilo de la información que estamos obteniendo, ahí se acabó todo, ahí se acabó la confianza de la unidad. Y ha pasado, porque incluso lo he visto en noticias, que hay entidades donde han aprehendido a personas afuera de una unidad de medidas cautelares. ¿Y qué pasa ahí? La persona que es detenida dice, ellos me pusieron. Ellos dijeron qué día, qué hora y cuándo iba a venir y ellos me pusieron. Entonces, a lo mejor para esa persona ya se acabó, ya no cree en la institución, pero eso se difunde en los medios y llega a oídos de toda la sociedad. Y entonces ahí ya estamos rompiendo la credibilidad de las unidades. Creo que es algo que tenemos que cuidar porque es una línea muy delgada, que si la sobrepasamos ya perdimos todo el trabajo recorrido. Y creo que eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Sandra Román. Agradecemos a todos los panelistas por sus aportaciones vertidas sobre la mesa y vamos a dar continuidad al cierre de la misma. Muchísimas gracias. Damos ahora los reconocimientos a nuestros panelistas. Licenciada Sandra Román Colín, directora de UMECA en el estado de Morelos. Doctor Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz, consultor independiente. Maestro Javier Carrasco Solís, director del Instituto de Justicia Procesal Penal. Licenciado Carlos Alzati Velázquez, supervisor de UMECA en el estado de Michoacán. Muchísimas gracias a nuestros panelistas de esta mesa.